Muchas gracias, señor presidente. La semana pasada veíamos en el Pleno el dictamen sobre la cuenta general de los años 2013 y 2014 y en este dictamen veíamos cómo durante la anterior legislatura el Gobierno, el Partido Popular, aprobaba en el mes de agosto modificaciones de crédito por valor de 2.000 millones de euros destinadas al presupuesto de defensa, en concreto para financiar los planes especiales de armamento. Por favor, perdón un momento. Tenemos hoy un murmullo muy desagradable. Yo no lo había dicho esto nunca, pero la verdad es que es muy difícil que se pueda concentrar el orador así, ¿eh? Por favor, sé que estáis viendo temas de enmienda, pero hacer el favor o bien de salirse fuera o hacerlo mucho más bajo, ¿vale? Muchas gracias. Sí, desgraciadamente estamos ya acostumbrados y por eso nos podemos concentrar igualmente, aunque haya ruido y murmullo. Bueno, decía que en la anterior legislatura el Gobierno del Partido Popular aprobaba de forma opaca durante el mes de agosto gastos extraordinarios vía modificaciones de crédito por valor de 2.000 millones de euros, un 35% del presupuesto de defensa destinados a financiar los presupuestos, los planes especiales de armamento. El año pasado el Tribunal Constitucional declaró esta práctica como inconstitucional, ya que consideraba que estos gastos estaban previstos desde el inicio del ejercicio y que era el Gobierno el que no los incluía, a sabiendas de que después, en el mes de agosto, podría aprobar estas modificaciones de crédito de manera unilateral. Nosotros creemos que el fondo de contingencia debería de servir no solo para financiar imprevistos sobrevenidos derivados de catástrofes, sino que también debería estar o poder estar destinado a financiar emergencias sociales, como son las derivadas de las altas tasas de desempleo o la cobertura de servicios fundamentales cuando hay imprevistos sociales como los que pudieron darse durante la crisis. Sin embargo, creemos que a este Gobierno no se le puede dar margen de discrecionalidad. Darle margen de discrecionalidad a este Gobierno es como dárselo a un mono con pistolas. Han demostrado que España no se puede fiar de ellos porque aprovechan cualquier margen para hacer cosas que en algunos casos van contra la ley, como es en el caso de la aprobación de modificaciones de crédito extraordinarias durante el mes de agosto. En la pasada legislatura, mientras se cometían los mayores recortes de la historia en gasto público en general y en gasto social en concreto, financiaba con cargo a estos fondos de contingencia los planes especiales de armamento mientras España estaba de vacaciones. Para evitar que esto vuelva a repetir, creemos que tiene que haber una limitación y una reglamentación más exhaustiva del fondo de contingencia y por eso vamos a votar a favor de esta proposición de RC. Muchas gracias.